Visito las nuevas instalaciones de la Fundación España Salud, este edificio que llevan aquí algo más de un año, moderno, que además tiene un magnífico personal médico con el que he podido departir y hace un magnífico trabajo en lo que creo que es un ejemplo de relación interadministrativa, ¿no? Ahí están distintas comunidades, entre ellas la Canaria, con el Gobierno de España, aportando para colaborar con los emigrantes españoles que reciben aquí una asistencia sanitaria, con atención en urgencias, también de medicamentos, incluso de cirugía, en el que el Gobierno de Canarias hace una aportación que hemos ido aumentando en los últimos años, para el año 2023 de 1,1 millón de euros, en el año 19 era de 600.000 euros, hemos ido aumentando nuestras responsabilidades de gobierno y que es fundamental porque aquí los medicamentos son mucho más caros que los que tenemos en España y mayores dificultades y por tanto esta labor donde hay gran parte de altruismo y también gran amor a la profesión ayuda a que las personas puedan tener una justa atención sanitaria, ¿no? Y creo que es un magnífico ejemplo que quiero destacar en el que distintas administraciones nos ponemos de acuerdo en un bien común que es la sanidad y el pilar del bienestar que es atender al mayor número de personas. Vamos a intentar a ver si podemos hacer algunos trámites para que incluso se puedan conseguir para aumentar estas subvenciones y que también pueda llegar a otro espectro mayor de la población emigrante.